Bien, seguimos en Observadores, como lo adelantábamos, está aquí con nosotros Juan Maya para... ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, es muy largo el título oficial, el cargo oficial, pero para explicarlo, a ver, coordinador... Del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. En la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos. Ahí está, ahí quedó clarísimo y listo. Bueno, venís trabajando desde hace... Bueno, desde ¿Estás altísima o pusiste un...? O vos muy bajo. Yo estoy muy bajo. Bueno, no me saques de tema. Siempre igual, Juan Porque Maya. Sé que te pongo nerviosa. Bueno, a ver, en estos meses de trabajo, ¿con qué realidad te has encontrado en la provincia de Entre Ríos? Y todo trabajo te abre una ventana y te hace redescubrir la provincia. Yo sé bastante que no andaba por el interior hace algunos años. Te diría que conozco Entre Ríos gracias a las campañas políticas. La provincia ha cambiado en varios aspectos, obviamente que se ha visto en los últimos años con algunos avances en infraestructura, obras públicas concretamente, y no, quizás yo noto esa diferencia porque hace mucho que no andaba, pero no es que es una cosa espectacular, sino que, bueno, Ruta 14, algunos accesos a ciudades y demás han modificado las tramas. Pero también se han aumentado las complejidades sociales, han crecido muchísimo y la sociedad va mutando, va adaptándose y van cambiando las complejidades, el tema de la droga, de la falta de trabajo, la descomposición familiar a consecuencia de diferentes patologías, el crecimiento de algunas problemáticas como la ludopatía, en fin. Me he encontrado en una sociedad bastante diferente a lo que era el 99, 2003, 2005. Yo ya hacía unos 6 años que no andaba tanto por la provincia. Muy diferente, que es mejor o peor. Yo la noto un poco más complicada. Mucho más violenta en algunos centros urbanos, estoy hablando Paraná y Concordia, veo que en las zonas rurales, si bien están como más protegidas porque no llegan tanto a las complejidades de los centros, grandes centros urbanos, sí sufren por la no generación de trabajo del el abandono de las nuevas generaciones, ¿no? Y hay pueblos que se van apagando y otros pueblos que tienen una capacidad creativa y de reinventarse en la función laboral, que es en definitiva la que alimenta la vida del pueblo y que siguen creciendo, son pujantes. Pasar por Crespo es una cosa maravillosa, ver la pujanza que tiene ese parque industrial es una cosa insólita y me hace pensar, pero ¿hace cuánto que no abrimos una fábrica en Gualeguaychú? ¿Hace cuánto que no se abre en Uruguay o en Concordia mismo? Y mira lo que es en Crespo. Lo que abren funciona y hay una cultura de trabajo. Hay una disparidad, entonces. ¿Encontrás cada ahí caso? Veo comportamientos, sociedades muy, muy dispares. Uh-huh. En algunos aspectos en donde el componente y la cultura laboral marca una distinción muy fuerte. Uh-huh. Pueblos que son netamente emprendedores y otros pueblos que necesitan un estímulo, un apoyo, un acompañamiento del Estado distinto. Uh-huh. ¿Y qué pasa con la pobreza? Cuando se escuchan datos como los recientemente difundidos por la Universidad Católica de que 3 cada 10, de cada 10 argentinos, 3 son pobres, eso ¿Lo ves reflejado en la provincia, recorriendo la provincia en contra? Yo creo que sí, que es así. Que, mira, nosotros de los programas, hay dos programas que tiene este ministerio que son los caballitos de batalla, por así decir. Uno es el que se llama Ayudas Urgentes, que son es un programa en donde el ministerio aporta bienes muebles, para una casa, para una familia, cama, colchón, elementos de abrigo, cocina, heladera,
útiles muebles para una casa. Y hay otro programa que se llama Talleres Familiares, que se compone, tiene por objetivo el impulso de microemprendimientos o el fortalecimiento de ya emprendimientos que están en marcha. La relación de demanda que tenemos es 7 a 3 respecto del emprendimiento que pide el emprendimiento de herramientas de trabajo. Y esto sucede en toda la provincia. Hay una vocación, una ansiedad por ponerse a trabajar y emprender tareas y lograr la autosuficiencia que te está denunciando la precariedad que tiene la gente y la falta de trabajo que tiene. Entonces, ¿y estamos hablando de qué sectores? ¿Gente adulta, jóvenes? Nosotros estamos empezando a armar un registro de esto y por departamento para tener una segmentación por sexo, por franjas etarias, por pertenencia a estratos sociales, pero tenemos de muy variados sectores. Gente con... O sea, la gente, avanzada en Entre Ríos, la gente pide trabajo, sí, podríamos resumir por ahí. Sí, una demanda muy grande, desde jóvenes, y ya hay proyectos asociativos de conjuntos de mujeres, de grupos familiares. La gente de alguna u otra manera quiere trabajar, quiere autosostenerse, quiere buscar un futuro. La verdad que hoy Entre Ríos no está... no tiene un abastecimiento de esa demanda laboral que estamos teniendo. Y el ministerio en eso aporta, pero también te refleja en la situación en que está la sociedad entrerriana, está ansiosa de poder autosostenerse. Y hoy ¿qué más piden? ¿Piden comida? Hay peticiones, pero cuando vos estás con la gente, lo que más te piden es encontrar una salida laboral. El ministerio no tiene espacio para integrar gente y resolver situaciones laborales. Lo que quiere la gente es autosostenerse. Piden herramientas de trabajo, eso es lo que estamos viendo. Y también el ministerio intenta brindar un asesoramiento, capacitación, acompañamiento para impulsar nuevas tareas. Y también nosotros tenemos un grupo de gente que genera ideas o intenta aquellas cosas que la gente emprende y tienen buenos resultados, desde el ministerio están teniendo un seguimiento para generar una estandarización de esos proyectos y trasladarlos y proponerlos a otras ciudades de la provincia y a otros puntos del país, para que se repliquen y que tengan éxito, ¿no? Y darle una solución a las personas que están sin trabajo. ¿Cuál es el objetivo del gobierno nacional? ¿Cuál es la línea que bajan respecto a políticas sociales? ¿Qué es lo que pretenden del país, en concreto de la provincia de Entre Ríos? A mí lo que me pidieron que tengamos la mayor eficiencia posible para que donde el Estado Nacional, el Ministerio, invierte en, por ejemplo, en estos casos de herramientas de trabajo, en todos estos proyectos que es de suma importancia para el Ministerio, que seamos certeros, porque ha ocurrido muchas veces en donde se dan herramientas sin un debido control, sin un buen cotejo, y estas cosas a veces terminan en destinos que no son los deseados por el Ministerio, ¿no? Y en esto, también cuando se malentregan las cosas, seguramente hay alguien que lo necesitaba también, pero que lo necesitaba de verdad y no lo está recibiendo, porque los recursos no son ilimitados. Entonces en esto va mucho el trabajo de quienes llevamos a cabo la coordinación y principalmente los trabajadores sociales, quienes terminan definiendo si es pertinente y si corresponde ayudar a tal o cual persona. ¿Y en cuánto tiempo llega la ayuda? Y la ayuda tiene un trámite burocrático, ¿no? Que desde que se inicia la gestión acá en Entre Ríos y que llega a Buenos Aires, ronda en algo así como unos 15 días. Luego allá tiene una resolución en el curso de un mes. Pero después hay un proceso de logística que es un área en donde tiene la responsabilidad de llegar a todos los puntos del país. Y ahí generalmente tenemos el cuello de botella y
se está avanzando cada vez mejor. Cuando empezamos a trabajar nos llegaba un camión por mes. Bueno, hoy estamos en el orden de los 15 días, de entre 10 y 15 días está llegando un camión a la provincia, y estamos trabajando para que eso sea chique. ¿Acá en Gualeguaychú han recibido? ¿Hubo gente que recibió ayuda? Hay gente que ha recibido tanto ayudas, que son cosas muebles necesarias, fundamentales para la vivienda de una familia, como también esto que te decía, talleres familiares, que son las herramientas para microemprendimiento. ¿De qué zonas? Gentes, ¿de qué barrios? De diferentes barrios de la ciudad. Zonas de la zona sur, norte. ¿Cómo hacen ellos? ¿Se han contactado con vos? ¿Vos te has hecho una recorrida y has visto cuáles son las...? Algunos se han contactado conmigo individualmente, pero si no, con los trabajadores del ministerio, gente que me han trasladado desde la propia Intendencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Gualeguaychú. Nosotros interactuamos con instituciones, interactuamos con todos, con los municipios, todos, con organizaciones también. Me ha pasado cosas que yo he encontrado gente en la Plaza de Concordia. En la Plaza de Concordia, todos los fines de semana, así como nosotros tenemos el lugar de los artesanos que está distribuido ahí en la costanera, allá la vida social de la comunidad, como pasa mucho en Concepción del Uruguay y en otras ciudades de la provincia, rondan la plaza principal, cosa que acá no sucede, nos cuesta adecuarnos a eso, pero bueno, ellos tienen su circuito ahí. Y he visto artesanos con particularidades que muy bueno y que con mucho éxito, y en algunos casos con marcos de precariedad en cuanto a los elementos con los cuales trabajaban. Estoy hablando un emprendimiento de cocina, que tenían una cocina muy doméstica, familiar, y cuando lo necesario para que lo hagan bien era que estén trabajando con una cocina industrial. Entonces inmediatamente le tomé el teléfono, el nombre de la persona, y al otro día estaba un trabajador entrevistándolo. Cosas así, o sea, uno va aprendiendo dónde poner el ojo, cómo ayudar, a dónde se puede colaborar con esto, con lo otro. También de escucharlo a los trabajadores sociales, que hay muchos que están, primero, han estudiado bastante en una carrera universitaria, y hay algunos que hace muchos años que están en el ministerio, ¿no? Al principio de la charla mencionaste lugar que te llamaba la atención, esta disparidad de lugares muy pujantes como Crespo, por ejemplo, y otras realidades. ¿Cuáles son las zonas de la provincia de Entre Ríos más débiles? Hay también ciudades que, a ver, Crespo tiene sus particularidades, como también veo en Urdinarreina hay un grado de impulso desde la comunidad en el trabajo, en la innovación, en la generación. Pasemos por el parque industrial de Crespo, de Urdinarreina, y vemos un crecimiento permanente. Y son ciudadanos de ahí, son emprendedores, hay una vocación de empresaria que sorprende. La Roque pasa lo mismo. Pero hay otras zonas que están muy postergadas en la provincia de Entre Ríos. Te diría, el norte entrerriano tiene una situación de olvido tremendo. La zona norte de La Paz, Feliciano, Federal, toda esa parte, te diría que hay que generar un acompañamiento, un impulso, porque desde hace años que está en el olvido, ¿no? Y no cambia, y no modifica, y está parada ahí en el tiempo, porque uno ve que el sur, todo lo que es el delta entrerriano, lo que es Villa Paranacito, cuánto está creciendo, Ibicuí tiene un nuevo acceso a su ciudad, las cosas van cambiando, producto de la transferencia de la producción ganadera hacia el sur entrerriano, producto de la expansión de la agricultura acá en esta zona norte, eso ha ido generando nuevas actividades en Ibicuí y toda esa zona, pero en el norte lo veo desde los años 90 la situación de postergación que tiene. Entonces ahí hay que ir y hacer un trabajo muy, muy fuerte. A veces la propia comunidad no sabe cómo salir de esta situación. Veo la situación de la ansiedad que tienen los intendentes de que se los ayude. Entonces el ministerio en esos pueblos chicos puede hacer mucho y generar con pocas herramientas un gran impacto, distinto de lo que puede suceder para cambiar la realidad de Concordia, Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, que necesitan
otro tipo de emprendimiento. Ya estamos hablando de que tengan impacto industrial, ¿no? Uh-huh. Ya no microemprendedores. Pero bueno, en esta zona del norte entrerriano, el ministerio golpea y se hace sentir con las ayudas que genera. También lo hace Desarrollo Social de la provincia, ¿no? Que también en gran medida demandado desde esas comunidades. Y bueno, a veces trabajamos en conjunto, a veces el Ministerio de la Nación trabaja de manera individual. Bueno, vamos atacando las realidades. Hoy me tocó tener una reunión en Concordia con Roberto Ñez desde la CTM, estábamos hablando de a ver qué podíamos hacer en conjunto desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y desde Desarrollo Social. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es trabajar para el gobierno de Mauricio Macri? ¿Es como no, te lo imaginabas? No me lo planteo. ¿Alguna vez así te lo imaginaste? No me lo planteo así yo. ¿Vos no sentís que estás trabajando para Macri? No es una cuestión de que trabajo para Macri. Pero sí, por supuesto, de la cartera, tengo, en la pero lista por supuesto, pertenezco a un gobierno ahí nacional, compuse un frente, no fui candidato, lo acompañé, trabajé para eso. Pero yo en mi mente todos los días trabajo para el entrerriano, yo trabajo para mi provincia, yo soy entrerriano. No tengo otra pertenencia. Con las herramientas del gobierno. Pero sí, por supuesto. Y con las herramientas que fuesen también. Uh-huh. Pero, a ver, esto creo que a la sociedad, o acorde sí, con lo por que supuesto, siempre muy anhelaste, cómodo. Tengo todo ¿sí? el apoyo y creo que estamos siendo escuchados. A veces algunas cosas logramos que se modifiquen rápido y otras no tanto. Cuesta más, pero es normal. Todos los gobiernos les lleva un tiempo adaptarse, ir acomodándose, conociendo los ministerios. A mí me ha llevado un tiempo adaptarme a estas tareas, pero uno en la política tiene que concientizar que no trabaja para un presidente. Desde el presidente hasta el último funcionario tenemos que entender de que estamos trabajando para la gente. Si nosotros, porque si no es justificar los procesos corporativos políticos que ocurren, que es lo que envicia y destruye los partidos políticos y en consecuencia generan efectos nocivos para la sociedad. Si nosotros no entendemos que tenemos que trabajar para la comunidad de Gualeguaychú y en mi caso para la provincia de Entre Ríos, vamos por mal camino y estamos en un mal objetivo. Yo no trabajo para nadie que esté arriba, yo trabajo para todo Entre Ríos que es mi provincia, esa es mi función, no tengo otra. Me debo a mi comunidad, uh-huh. Esa es la realidad. Y te lo digo desde mi identidad justicialista, que es en la cual yo me formé, partido en el cual hoy no estoy incluido porque fui expulsado, y no tengo ningún complejo de hoy estar trabajando en un frente en el cual he redescubrido muchas cosas que antes por pertenecer a un partido no las veía, ¿no? A veces era muy cómodo estar en el justicialismo y bueno, nosotros generábamos hasta justificaciones corporativas porque nos teníamos que autodefender y eso es muy nefasto para la política. Y generábamos permanentemente la cómoda contraposición con el radicalismo. Bueno, la conformación de frentes ha permitido que gente con diferentes identidades políticas empiece a compartir mismos espacios, empiece a relacionarse, a trabajar. A veces a algunos correligionarios radicales le digo, pero vos no sos radical, vos sos peronista, sos compañera, ¿por qué me decís eso? Por la manera de trabajar, trabajamos iguales, claro. Trabajamos parecido, practicamos la política de la misma manera. Y desde fuera del justicialismo, ya formando parte de este frente. Nos encontramos con una misma vocación, eso es lo que sucede. ¿Cómo ves al justicialismo en la provincia de Entre Ríos? No me quisiera meter a analizar al justicialismo. Yo veo al justicialismo, para mí le ha pasado que lo primero que rompió fue sus normas internas de competencia, y eso generó, como vos no podés competir porque sos una fracción política de menor entidad a la que en su caso estaba gobernando,
te retirás del partido porque no competís en igualdad de condiciones, porque las normas no te garantizaban un juego limpio, justo, equitativo, y tampoco garantizaban ni la representación de las minorías. Entonces, ¿qué hace una persona? Se va, y ¿para qué va a ir a jugar donde no hay reglas de juego claras? Hace la competencia de la política por fuera, y eso generó la proliferación y el nacimiento de un sinnúmero de partidos políticos. No pasó solamente en el justicialismo, pasó en otros partidos. Por eso hoy tenemos frentes, y está el crecimiento de los partidos vecinales, Partido Disidente, Unión Popular, y Frente Renovador, un sinnúmero de partidos en Entre Ríos y en todas las provincias. O sea, esto tiene una explicación, y creo que el justicialismo ha quedado con la gente que lo conducía, que tenía el dominio de la estructura, y ahí quedó. Pero ha tenido un vaciamiento, ha perdido mucha gente, y no solo porque, en definitiva, el Frente Cambiemos y Mauricio Macri llegan a la presidencia gracias al apoyo de el radicalismo, del PRO y de muchos justicialistas descontentos con lo que era el Frente para la Victoria, y que algunos nunca lo integramos, como es mi caso, y otros que, si bien en algún momento coincidieron, después se sintieron defraudados por esa propuesta, y de hecho que le dieron la espalda. Y en Entre Ríos también ha sucedido. El número que saca Alfredo De Angelis en Entre Ríos no es pro y radicalismo. También ahí tenés miles de entrerrianos de identidad justicialista. Me das el pie perfecto para la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué nombres de Cambiemos nos podemos llegar a encontrar los entrerrianos en las boletas de las próximas elecciones? Ahora ya, en la... Eso creo que va a ser motivo de una ardua discusión, como es siempre en el mundo de la política. Y creo pero que ya se están empezando. No sé. Si algunos están hablando del 2019, ¿cuánto yo van a hablar del 2017? No, estamos ahí. No sé. Ya estamos por tocar el pan dulce, vamos a hablar de las elecciones. No, a los tiempos de la política hoy, y gracias al proceso de la revolución comunicacional que hemos tenido en este mundo, que ha impactado en la política de manera muy importante, han achicado. Yo me acuerdo cuando era chico, las campañas duraban un año, una interna duraba un año entero, y la general lo mismo. Hoy en 3 meses instalás un candidato y a la gente ya no le llegás caminando los barrios o por reuniones, más allá de que se pueden hacer y todo eso, pero están las redes sociales, que eso hace 10 años no existía. Entonces sí, ha habido una evolución en donde si querés emprender una campaña de 5 meses, tenés que tener cuidado, porque al tercer mes ya estás saturando, porque la gente ya fue tan cargada de una publicidad o de tu imagen que empieza a saturar. O sea, hay que tener cuidado con las redes sociales, ustedes con los comunicadores. Sí, igual te encargo la pregunta por otro lado. Sí. A ver, a tu parecer, ¿quiénes podrían ser los nombres de Cambiemos que estarían preparados, en condiciones de ponerse a disposición de los entrerrianos el año que viene? Una opinión, y yo creo que va a haber gente de Concordia, creo que también puede haber gente de Gualeguaychú. Creo que, a ver, te doy la opinión política. Sí. ¿Dónde estuvo más fuerte el Frente Cambiemos en la última elección? La costa del Paraná, entera, desde La Paz a Gualeguay, es gobernada por el Frente Cambiemos. Sí. En contraposición a eso, desde Concordia hasta Villa Paranacito, es gobernada por el Frente para la Victoria. Porque Federación está gobernada por Carlos Seco, que es del Frente Cambiemos. Me olvidaba de Murilla, que está en Ibicuí, que también es Cambiemos. ¿Dónde pondría yo el acento estratégicamente en términos políticos? Creo que hay que trabajar la costa del Uruguay. Para mí hay que trabajar políticamente el Frente Cambiemos acá, porque los frentes que van a empezar a organizarse, no solo para las legislativas, sino que también van a buscar un posicionamiento
para las elecciones del 19, así se piensa en política, ¿no? Claro. Nombres. No los tengo los nombres. Y también, obviamente, que van a buscar una representación en la costa del Uruguay. Y bueno. ¿Pero hay gente? Sí, yo creo que sí. Que el Frente Cambiemos tiene gente para presentar a las elecciones y tiene muy buena gente. Pero no los quememos, falta mucho. O yo no soy la persona autorizada para comunicártelo a vos y a todos los televidentes. Esperemos que venga y que quien cargue con esa responsabilidad en el Frente Cambiemos lo comunique en su oportunidad. No lo sé. Yo voy observando a algunas personas y creo que se están moviendo bien, que están haciendo un buen trabajo y que creo que podrían ser la expresión del Frente Cambiemos. Pero bueno. Yo me autoexcluyo porque la verdad me siento muy cómodo en este trabajo y quiero seguir trabajando en tierra entrerriana. No, no tengo interés ir a Buenos Aires para nada. No. Bueno. Me siento muy cómodo en un cargo ejecutivo, en la responsabilidad que me han dado. Me gusta mucho más la función ejecutiva que la legislativa, eso lo tengo muy claro. Así que bueno. Quiero quedarme en esta función. Sacamos Juan Maya de los posibles nombres de candidato totalmente. De diputado nacional, entonces. No, totalmente. A mí pregúntame por Entre Ríos, por cómo está el norte, el sur, la costa del Uruguay, del Paraná, cómo venimos hoy, por ejemplo, y mañana, todos estos días tuvimos jornadas de vínculo de cuestiones de frontera binacionales con el Uruguay. Las venimos llevando a cabo desde el 30 de agosto, fue la primera reunión. La verdad que venimos trabajando muy bien, muy contento en cómo vienen los vínculos entre ambos países. Yo siempre recuerdo que esto de alguna manera lo iniciamos allá en el 2014 con algunos concejales de color Gualeguaychú, cuando emprendimos una jornada de trabajo en Fray Bento, y bueno, ya en su momento llegará todo ese trabajo acá a Gualeguaychú también. Bueno. Juan Maya, te agradezco muchísimo que hayas venido, Observadores. Bueno, muchas gracias a vos, Sabina. Bueno, y a nosotros no nos queda más tiempo, ya se hicieron las 11:30 de la noche, así que también me queda agradecerles a ustedes por haberse mantenido del otro lado e invitarlos el próximo jueves a partir de las 10:30 de la noche. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena semana.